Hola, bienvenidos a la hora del cuento de la Biblioteca Pública Pilot. En ocasiones no es fácil aprender a vivir o a convivir con las diferencias de los demás y mucho menos crear una amistad, pero hoy tenemos una historia muy muy bonita que nos habla de eso, que se llama Te quiero, casi siempre, de Ana Llenas. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bola y Rita una luciérnaga. Lolo lleva un traje fuerte y resistente. Rita, en cambio, es ligera y delicada. Dicen de él que es el rey del camuflaje. Y de ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico y tiene siempre los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene todo siempre controlado. Lolo la ve sincera y divertida. A ella le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se gustan. Pero de repente un día, Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo, que Rita brilla demasiado. Él cree que ella vuela demasiado alto. Y ella, que él siempre tiene controlado todo. Ahora Lolo piensa que tal vez sea demasiado sincera y Rita que él es demasiado independiente. Él se pregunta si Rita no se pasa de espontánea y ella está harta de tanto misterio. Lolo y Rita siempre sienten que son muy, muy diferentes. Por eso se molestan. Así que de pronto un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. Y Rita procura no ser siempre la más luminosa. Él confía y se deja llevar una vez cada 20. Y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Ahora, Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes, se quieren mucho. Esperamos que les haya gustado mucho esta historia. Recuerden que es un libro tanto para niños como para mayores, para aprender a tratar el tema de la diferencia y la diversidad. ¡Chao!